Hola, hola mi linda gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más, Cocina con Eli Durán. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta, vamos a estar haciendo unas pechuguitas de pollo en salsa de champiñones y vamos a comenzar con los ingredientes. Bueno, acá tengo 6 pechugas, bueno, acá tengo los champiñones, acá tengo estos champiñones. Vienen enteros, los vamos a cortar. Es una lata de 420 gramos. Y tengo una lata que ya vienen en trocitos. Esta lata es de 184 gramos. Vamos a utilizar media botella de crema, medio vaso de leche, una cebolla picada, una cucharadita de pasta de ajo. Y vamos a estar utilizando sazonador completo, acá tengo uno, y pimienta, la pimienta es al gusto. Bueno, acá lo que vamos a hacer, vamos a preparar las pechugas, le vamos a poner lo que es la pimienta. Y le vamos a agregar un poquito de sazonador completo. Lo vamos a hacer a ambos lados, lo vamos a sazonar. Bueno, una vez ya estén sazonadas, las podemos dejar reposar por unos 10 minutos para llevarlas a la cacerola a que se nos dore. Bueno, acá ya tengo la cacerola precalentada con un poquito de aceite. No necesita poner tanto aceite. Y vamos a ir ubicando las pechugas. Bueno, vamos a esperar a que se nos doren. La pechuga es rápido para que se dore. Bueno, acá vamos a cortar los champiñones que tenemos enteros. Usted puede usar la presentación que usted desee. Por eso les traje estas dos presentaciones para que usted lo puede comprar enteros y solo los va a cortar. Estos son ya champiñones que ya vienen en lata. Ya no necesitamos cocerlos mucho. Se nos hace más fácil para esta receta. Esta es una receta que no es difícil. Estos champiñones los puede encontrar en cualquier supermercado. Ahí los venden. Y esta receta la estoy haciendo así con los champiñones enlatados porque es más fácil de encontrar que los champiñones que hay que prepararlos, los que están crudos. Acá en El Salvador es bastante difícil de encontrarlos. Pero enlatados, sí, en cualquier supermercado usted lo puede encontrar. Bueno, acá ya están doradas estas pechuguitas. Bueno, acá ya se nos doraron de un lado. Vamos a hacer el mismo proceso, las vamos a dejar que se nos doren del otro lado. Bueno, acá ya tenemos doraditas las pechugas de los dos lados. Las vamos a sacar. Las vamos a reservar en este plato. Y acá lo que vamos a hacer en esta misma cacerola, vamos a agregar lo que es la cebolla y vamos a agregar el ajo. Vamos a menearlo, lo vamos a dejar cocinar por un minuto. Se observa, no estoy utilizando bastante aceite, acá ya no le agregué aceite. A la hora de poner la cebolla con el ajo, con la misma grasita que despide el pollo, pues con eso lo estamos haciendo. Vamos a agregar los champiñones. Y lo vamos a mezclar muy bien con el ajo y la cebolla. Vamos a buscar que se nos doren un poquito.
Los vamos a dejar unos 2 minutos. Bueno, mi gente bonita, acá ya tenemos. Miren, ya se nos están dorando. Este punto estoy buscando para poder agregar lo que es la crema. Sí, lo podemos dejar un poquito más doradito. Quiero darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. Gracias por entrar a este canal donde podrá encontrar diferentes recetas. Ya tenemos muchos videos ahí. Espero que les guste y que les ayude de mucho. Estos son platillos caseros y que están hechos con mucho amor, todas estas recetas. Bueno, acá vamos a agregar lo que es la crema. Esta crema es bien espesa. Yo no le voy a agregar maicena porque para que una salsa de estas quede espesa, podemos agregarle media cucharadita de maicena. Pero en este caso, si usted está usando este tipo de crema, que no es muy líquida, no necesita usar lo que es la maicena o conocida como fécula de maíz. Y si usted no tiene lo que es la maicena y si tiene harina, usted puede agregar media cucharadita de harina. Acá le vamos a agregar sal. Vamos a condimentar con pimienta. Y le vamos a poner lo que nos sobró del sazonador completo. Ya está espesa. Yo no la quiero demasiado espesa. Lo que voy a hacer es agregarle un poquito de leche. Usted tiene lo que es vino, acá le puede agregar unas 5 cucharaditas de vino y le queda más rica esta receta. Bueno, en este punto vamos a estar agregando lo que es la pechuga. Es una receta deliciosa, es una buena opción para hacerlo en casita un fin de semana y disfrutar con su familia. Bueno, y el saludito de hoy es para Gabriela Campos, para Omar, Magdalena Villalobos. Gracias por ese apoyo que me están brindando. Gracias por ver los videos. Lo vamos a dejar a que se nos cocine por unos 3 minutos. Bueno, acá ya están estas deliciosas pechugas con esta deliciosa salsa. Bueno, acá le vamos a poner los champiñones. Bueno, mi linda gente, aquí tenemos esta deliciosa receta. Espero que te haya gustado y si te gustó, me puedes regalar un like. Y te puedes suscribir a mi canal si no lo has hecho. Y activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos hasta un próximo video, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.